parece que no son conscientes de que es más fácil deshacerte de un problema que de 30. Totalmente. ¿Vale? Unos cuantos, ¿eh? Ah, hostia, le da al venado.
Vale. Vale, ahí está. ¿Qué pasó? Oh, un hi-fi, ya tengo música. ¿Y por qué no me dejo usar las vendas?
Vale. ¿Yo? Rusia. ¿Cómo? Rusia. ¿Qué parte? La parte de Moscú. Aunque pasé, bueno, no demasiado tiempo tampoco. Pues bienvenido, camarada. ¿Tú también? Ah, es verdad, o sea, te llamaban Nico, pero te llamabas, ¿cómo era? Nicolai. Nicolai. Cierto es. De Kaluga, un poco más al sur. Buen sitio, la verdad. Sí. Era bonito. Al menos mientras duró. Como todo, supongo. Sí, no. No llegué a ver del todo igual la caída de Kaluga, pero. Pero supongo que no habrá quedado mucho. Por cierto, aprovecho para decirte. Antes creo que te ha pasado lo que te comenté, porque no te he escuchado en ningún momento decirme la frecuencia. Ah, sí, puede ser. Nico, que no me llegaste a decir la frecuencia. Ah, Claro. 2304. Vale, ¿funciona? Vale, perfecto. Pues cuando ocurrió todo esto, fui viajando. Una avioneta por aquí, un poco de queroseno por allá, ya sabes. Una vez que se fue toda la mierda, dije, ¿qué tengo que perder? Al menos en Moscú todo se fue a la mierda rápido. Que no tenía una tienda o algo, sinceramente, se fue al carajo. Empezó toda esta mierda, Amnistía Internacional dio refuerzos médicos para tratar heridos en diferentes partes del mundo y bueno, un tiempo después nos enteramos que se había caído todo Que ya no y había del resto del mundo. básicamente. Pero para ese entonces ya habían tropas y unidades médicas desplegadas por todos lados. En mi caso, América. Yo, viendo cómo solía tratar el ejército, no sé si prefería los Zetas o... ¿Sabes? Sea, algunos militares eran bastante imbéciles. Pero supongo que en algún punto teníamos un objetivo en común, así que tenía que tolerarlos. Sí, en ese aspecto. Oye, por cierto, tengo vendas, pero no sé si es que soy mongolo y no sé usarlas o... O por lo que sea, no puedo. A ver, ¿Sabes algo al respecto? si estás con el arma en la mano, obvio que no vas a poder usar bien las vendas. Buen Hay que punto. usar las dos, hay que usar las dos manos para ajustarlas, Va, si no, vale, no vas bu a buen detener el punto. sangrado. Buen punto, buen punto.
Vale, no sabía. Vale, ahora sí. Es lo que te digo, las vendas hay que ajustarlas bien para que detengan la hemorragia, si no, no cumples tu objetivo. Es que se está haciendo de noche. Yo ahí no puedo hacer nada. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tú vas por libre o...? Bueno, a día de hoy creo que todo el mundo más o menos vamos por libre en ese aspecto. Mantenerse vivo más que suficiente. Totalmente. El ICS ya es como la tercera o cuarta vez que pasa. Ajá, eso te iba a decir yo. Pues espérate. Desde mi OBS se ve. O sea, en Twitch no se ve. ¿O qué? Poco. A ver, es que es de noche, ¿qué quieres que te diga?